La que pueda hacer tres pruebas, ¿verdad? Para que puedan. Ah, pues fijo, la pasamos. Seguro. Porque en el primer intento, como me da una contractura, la regamos. El reto lo veo muy difícil, pero como se trata de intentarlo también. El efecto vacío me da una inhabilitación de poderlo hacer. Pero vamos a omitir, vamos a omitirlo. Vamos a hacer de caso que no y vamos a intentar un bote pronto. O sea, un bote pronto y que por lo menos pase hasta el otro edificio, ¿verdad? Ya si entra, ya también valen los goles así. Imagino que también el tema de la luz, de estar de noche, pero con la luz de frente también te afecta. Sí, además que me guía, sí, porque está de más decirlo, a que me va a guiar a dónde hay que tirarla. Pero sí, afecta un poco, pero no es excusa para intentarlo. No. Vamos calculando. Ya me está gustando. ¡Vamos! ¡Listo, Jora! ¡Ánimo, eh! ¡Digo! No llegó. Faltó. Faltó bote pronto. Pero llevaba. Por lo menos pasó. Sí. Tenía una ligera idea porque había visto algo parecido con lo de Neymar. Buenas noches. Con permiso. Que me da miedo irme para abajo. Bueno, 1-1. Éxito. Bravo. Sabes que de vacío de puya jala. Sí. Te corta el rollo, lo ves bien lejos todo, pero está un poco retirado. También no vas a creer que está solo de... Lo veía difícil, pero como nos gusta jugar, nos gusta jugar y entonces, aparte de todas las dificultades, parece ser que pudo ser dos veces, ¿no?